Deja a tu hermana que tiene más cara de lobo en un futuro. No importa, no tienen otra cosa que hacer. Tráelo con una más que otra. Sosténgame aquí más bien. Me había quedado aquí. ¿Una gaseosa? Sí. ¿Qué está haciendo, abuelito? ¿Qué está haciendo? Estoy sacando el monedero. ¿Qué piensa, que yo no guardo la plata en lugares seguros? A ver. Tome, mi amor. Me trae muerto. Pero ese abuelito está dando 5 centavos. No, abuelito, fíjate, la onda tiene. En mi tiempo la gaseosa valía 2 centavos. ¿Qué era el tiempo de los dinosaurios, abuelito? Y entonces muestre para acá ya que no quieren nada. No, abuelito, la onda gaseosa. Más bien, ahí si quiere les cuento una historia. De las que yo he tenido en mi vida. Sí, abuelito, cuenta. A ver, quedé en los dolorosos, en los gozosos. Ay, qué oso. Bueno, voy a contarles una historia que tuve en el África, por allá en los Himalayas. No, abuelito, los Himalayas no están en África. Pero mi historia, sí. Tienen que aprender historias, no pueden quedarse brutas toda la vida. Abuelito, que eso es Himalaya. Déjeme contar la historia. Yo iba por los Himalayas, por donde están los cocodrilos, pura sangre, ahí más o menos. Entonces iba en el África y me puse, yo fui Boy Scout en 1774, más o menos. En aquella época, hace bastante tiempo. Entonces yo iba por la selva y iba investigando las pistas que dejaba el león. Entonces yo me fui a averiguar, me fui con el rifle y me fui. Abuelito, ese no es un rifle, un bastón, sí. Pues yo sé, no pueden ser tan taradas. Esto es para explicar la historia, dejen contar la historia. No interrumpan. Sí, señor. Y entonces me fui a buscar al león. Y me fui caminando días enteras, noches enteras. Me fui olfateando hasta el popó recién fresco del león para poder saber dónde estaba, porque tenía que tener un ejemplar en la puerta de mi casa. Entonces, al fondo, en un matorral, en una maleza, vi una mota de pelos que salía, varios pelos saliendo, y yo me quedé mirando fijamente. Fíjame. Se quedó dormido. Yo creo que se quedó dormido. ¡Abuelito! ¿Qué te pasó? Que me estaba contando una historia. Claro, ¿y por dónde iba? De los pelos. Ah, pues sigo cogiendo yo a esa vieja y la cogí y le di un... ¿Yo le estaba contando esa historia a ustedes? No. ¿Cuál historia? La de África. La de los pelos del león. Ah, pues sí. Entonces, pues se me acercó el león por el matorral y cuando me di cuenta era un león de 10 metros. ¡Grandísimo el león! Y claro, yo apenas lo vi que se me iba a balanzar encima, yo dije ¡ah! ¡Ay, ay! ¡Ay! Me poposié. ¡Ay, abuelito, yo también me hubiera poposeado! ¡No! Es que cuando dije ¡ay! Me poposié. ¿Quién me limpia? ¡Ah, mi abuelito! ¡Me poposió, abuelito! ¡Me doy para la gaseosa! ¡Oiga, mía! ¡Le doy para el litro! ¡No me dejen hablar los dos, que me quede dormido! ¡Huele a popó! Tengo 70 años y mi mayor del velo. Entonces aquí sardinas pa' llevarle al abuelo. Mi abuelo de 100 años no se queja por nada. Es el pelao más cuca de toda la gallada. De todos los nietos yo soy el más anciano, pero con el abuelo la paso muy bacano. Yo soy el más sardino de toda la manada, pero conmigo el hombre no se dulce por nada.